Si quieres aprender a dibujar a una parejita de enamorados, quédate en este video. El primer paso es tener lápices adecuados para nuestra práctica. Yo les recomiendo mucho el lápiz 2B, 4B, 6B. Estos lápices son ideales para el dibujo. Y por supuesto, goma de migajón, un sacapuntas de metal, con esto basta. Trabaja sobre papel que puede ser fabriano, puede ser bristol, puede ser marquilla o papel simple de dibujo. Lo primero que hago siempre es trazar las formas geométricas básicas y simples. En caso de que pues tú no alcances a ver correctamente estas líneas, las estoy trazando muy ligero, pero al final del video te voy a proponer cuál es el esquema o esqueleto básico que utilicé. Si es que no lo alcanzas a ver bien y tú quieres repetir este dibujo, no te preocupes. Ve al final del video y ahí encontrarás el esqueleto básico con el que empezamos. Yo lo que procuro siempre es tener en mente, en primer lugar, por supuesto, la postura, la posición. Y sabes algo, no es simplemente el dibujar por dibujar, no es simplemente el um, trazar un par de cabezas, eh, sino también imaginarte una historia una razón o un por qué de los personajes reaccionan como reaccionan tal vez este chico es alguien que eh, nunca se imaginó que esa chica bonita esa chica hermosa le fuera a corresponder verdad y te puedes imaginar toda una historia todo un cómic o una animación detrás de tu dibujo cuando tú haces esto Proyectas en tu ilustración algo más que simples líneas. Proyectas vida. Créate una narrativa aunque tu ilustración sea simplemente un dibujo único. A ¿Eh? uh, one single draw. No, eh, imagínate que es eh, una historia completa de full history. ¿okay? Tienes que pensar en todo lo que podría haber pasado con estos personajes, sea lo que sea, ahorita estamos tocando el tema de una parejita de enamorados. Bueno, ya que tengo la estructura básica, el esqueleto bien definido de lo que quiero, procedo a dar el acabado con lápiz. Estoy ocupando un lápiz Stadler 4B para eso. Tú puedes usar un 6B, no recomiendo el 8B, ya es demasiado suave, a veces se rompe demasiado. Pero el 4B, el 6B son ideales para dar el acabado porque te dan un tono negro bien, bien intenso. Es mmm, conforme va subiendo el grado de, de, de B, 2B, 4B, 6B, el, 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 el tono del de grafito. Eh, es mucho más intenso uh -huh. y procuro siempre empezar con las líneas de contornos hay que tener mucho cuidado chicas y chicos porque cuando trabajamos con lápiz porque esta ilustración va a ser solo con lápiz eh, pues muchas veces sucede eh, muchas veces sucede que podemos manchar nuestro dibujo. Tú no quieres eso. Tú no quieres que tu dibujo se vea sucio, que se, se vea manchado, que pues no sé, por ahí. Entonces ten cuidado. No arrastres tu mano sobre el papel. ¿sí? No arrastres tu mano sobre el papel, sobre todo una vez que has dibujado. Pero en general procura no hacerlo. Procura cuidar la posición de tu mano. Y siempre dibuja de arriba hacia abajo. Te voy a dar un tip, te voy a dar un truco que te puede salvar el día. No solamente dibujes de frente hacia ti el dibujo, gira la ilustración. Ya lo haremos, ya lo veremos. Pero es un truco que te quiero adelantar. Bueno, estoy trazando además de pues, los contornos o las líneas fundamentales de los personajes, eh, también un poco eh, aprovechando para... Eh, darle esa, ese toque, por decirlo así, de distintos grosores e intensidades en el lápiz. También lo puedes hacer, no, se logra solamente con rotuladores, también lo puedes hacer con lápiz. no, sé si alcanzas a observar estas líneas que puse en el pelo, que son más tenues que las líneas exteriores que eran más intensas. Ajá. Asimismo, mismo, estas líneas del cabello. Las hice un poquito más ligeras, no, 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 tanto el lápiz. Tú procuras hacer lo mismo, juega con las intensidades del grafito. No siempre tiene que ser igual, no siempre tiene que ser la misma línea dura o rígida. Hay momentos en que sí es bueno, hay momentos en que tienes que ponerla intensa y fuerte como al principio, pero también donde a veces tienes que relajarte un poco, relajar la mano, soltar más el trazo. Yo te, yo te sugiero que hagas este ejercicio, pero con esa intención, pero no solo este ejercicio, ¿por qué no procuras hacer otros ejemplos en donde pues desarrolles esta habilidad de jugar con la presión que pones en el lápiz? Me han preguntado mucho a veces en, eh, pues, a través de preguntas, a través de, de, de comentarios de YouTube, eh, correos electrónicos, muchas gracias, mensajes, en fin, etc. Um, que pues eh, si no puedo dibujar totalmente a lápiz, o sea, me preguntan, oye Ivanevsky, yo no debo de dibujar solamente a lápiz, tengo que usar siempre rotuladores. Eh, yo lo que les digo es, mira. Siéntete libre con el dibujo, siéntete libre. Puedes expresarte con acuarelas, puedes expresarte con lápices de color que son maravillosos. Me encanta lo que hacen con lápices de colores, logran cosas increíbles. Eh, si lo quieres hacer digitalmente, digitalmente. Si quieres trabajar solo a lápiz o con lápiz y después ponerle tinta, hombre, se va a ver maravilloso. Experimenta. El arte es para eso. Bueno, mira, para evitar ese manchón que te decía de la mano, yo aquí ya voy a girar la ilustración, ok? Tengo que girarla porque si no, voy a manchar. Así que lo que hago es girar porque ya voy a hacer aquí difuminados en el pelo. Quiero que el pelo de esta chica sea un pelo que se vea muy bien, que sea muy bonito. Las chicas se, se, se cuidan mucho ese cabello. A diferencia de nuestro personaje que trae por ahí un gorro encima de la cabeza, esta chica tiene un cabello que hasta brilla. Tiene unos brillitos maravillosos. Uh -huh. Bueno, pues para hacerlo lo que tienes que hacer es tomar tu lápiz 6B de preferencia y eh, presionar y soltar tu mano. ¿Sí? Presionas y sueltas, presionas y sueltas, observas cómo lo voy haciendo y al final a donde yo suelto es que llega el lápiz a casi el blanco. Si ¿Sí? ¿Sí notas eso puedes poner otras pequeñas líneas, como no, vamos a integrarlo para que no sea todo. Totalmente perfecto, ¿eh? que en la realidad nada es mecánico como si fuera un robot. Hay, hay pequeños detallitos aquí y allá, pero procuro dejar un brillo en el centro. Espero que lo hayas notado. Inténtalo tú también. No te tiene que salir exactamente igual, ¿eh? no te preocupes por eso. No te presiones. El dibujo requiere que te relajes, que fluyas como un río. Este. Pero sí, es verdad, tienes que fluir con el dibujo. Si tú no fluyes con el dibujo, tu trazo se va a sentir rígido, se va a sentir como con miedo. Déjate llevar. Ok, igual y no te queda muy bien alguna cosilla por aquí, por allá. ¿Qué más da? Who cares? Lo que tú puedes hacer es, pues finalmente, eh, aprender de eso. Y en la siguiente ocasión, pues ahora sí te saldrá mejor y te saldrá mejor. Y ya lo sabes, tu mejor dibujo es el próximo eso es una gran verdad una gran verdad por cierto mis amigas y mis amigos quiero decirles que últimamente no he subido videos, pues porque yo tengo un problemilla ya les platicaré con calma después pero eh, pues a veces las migrañas no me dejan no me dejan hacer tantos videos como yo quisiera pues bueno ni hablar así la vida pues a, a, a convivir con ello ¿eh? Y ya tenemos nuestra ilustración con esta pareja de enamorados maravillosos. Ahí está también el Cupidín, el angelito Cupido, pues acompañándolos. Esta misma ilustración, si tú la quieres repetir, ponle pausa al video, regrésalo cuantas veces sea necesario. Aquí te comparto también el esqueleto básico con el cual tienes que empezar. Eh, procura trazar el esqueleto básico con lápiz H o HB y todo lo demás como lo hicimos: 2B, 4B, 6B. Y también te quiero invitar a que te des una vuelta por mi Instagram porque ahí verás eh, un poquito el making of o el time-lapse. Eh, de cómo desarrollé esta ilustración que fue totalmente a lápiz pero cómo la desarrollé digitalmente me encanta trabajar digitalmente además soy ilustrador profesional me dedico a ilustrar libros y pues la verdad es de que casi el 100% de mi trabajo lo tengo que hacer digital por cuestión de tiempo por cuestión de que manejo muchos clientes en fin quieres ver esta ilustración en, eh, en color el paso a paso y todo ello lo que estás viendo aquí y que lo puedas este, ver eh, cómo queda y tal vez si tú quieres practicarla a color con color a tradicional a lápiz con rotuladores con marcadores en fin pues te invito a que me sigas en instagram eh, de hecho, en Instagram yo procuro subir a veces cosillas que no subo en el canal de YouTube, o a veces subo los videos de YouTube, pero solamente de, de a minuto, ¿no? Como que hago eh, un video en cámara rápida de, de, de lo que voy sacando por acá y cosas diferentes y nuevas, pues bueno, muchos me estuvieron diciendo, oye, que abre un Instagram, que no sé qué. Pues bueno, estoy como Ivanevsky, así me puedes encontrar, y pues para mí será un placer, como te digo. Um, pues lo principal de, de este canal pues es que te pueda servir si te puedes dar una vuelta por el Instagram y tomar alguno de los dibujos para tus prácticas me dará mucho gusto yo soy el Dr. Ivanevsky recuérdalo, tu mejor dibujo es el próximo nos vemos